Es que, güey, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Listo, terminé de hacer todos los ajustes por aquí. Sí, claro, yo voy a jugar un rato Minecraft. Ahí para que tenga muchas ganas de jugarlo, streamearlo. Esta nueva versión. Y pues. Pues vamos a ver, vamos a ver. Parce, hay un juego que se llama No Man's Sky. Es la misma mierda, o sea, es un juego de aventura, weón. Pues muchos dirán, uy, es puro juego de niño rata. Pues sí, realmente lo juegan muchos niños, pero. Pues parce. Este juego se trata, es un survivor, así como el Infestation, pues que llegas, hay monstruos, arañas, zombies, entre otras cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que usted tiene que buscar madera, piedra, recursos, hacer tú una casa para que puedas dormir, bueno, sin que te maten y pasar una noche, conseguir, o sea, como una vida como tal, pues si me entiendes, aquí en este juego se hacen muchas cosas porque hay que usar mucho la imaginación. Es un juego de imaginación, pues. Hay gente que le gustan los juegos de imaginación, a mí pues me gusta esa parte de Survivor. Digamos que no es que tenga muchas gráficas, o sea, la bondad de las bondades, pero hasta cierta parte es entretenido. Siento el stream un poco tildado. A ver, yo miro. Sí, eso estoy viendo, weón. Tengo que ver por qué pasa eso, weón. A ver. ¿Será que el Twitch está poniendo peos o qué? A ver, espérate. Pasará, hombre. A ver, vamos a ver, vamos a probar aquí. Pues aquí el juego me anda pues bien. Vamos a ver, ojalá no esté muy lagueado, weón. No sé por qué pasará. Ah, tengo una idea, weón. A ver, guarda. Espérate un momento, yo miro, espérate. Que ya sé por qué es. Thank you.
Listo, papá. ¿Qué más, Temito? ¿Cómo estás? Bienvenido, un placer hiper grande tenerte por aquí. ¿Cómo estáis, papá? ¿Qué contáis? Run. Hey, ¿qué es esto, hombre? No, está muy trolerino, Temo, me extraña. Lo muy trolerino. El reloj te odia, papá. Es que nada que te da el reloj, jamás. Ah, qué triste, weón. Lamento tu pérdida. Ey, necesito que me ayudes, hombre. ¿Cómo se ve el stream? Por ahí lo veo como que tildado, weón. No es cosa mía. Espérate que cargue el mapa. ¿Quiere que la gente que tiene internet pobre no le cargue ni el stream, weón? Qué pecado, marica. Donde me ponga a hacer eso, esa gracia, te digo que... Pues, todavía no puedo hacer eso. Necesito tener bastantes viewers como tal para poder... Creo que el partner también ayuda. Cuando tenga partner y pueda la gente suscribirse y todo eso, va a poder organizarse la calidad. O sea, ahí sí voy a poner... Va a poner full HD la calidad del stream y ya la gente lo va a ver en full HD o en medio o en bajo, como quieran. Es que es Minecraft. Claro que es Minecraft, weón. Pues estoy probando esa versión 1.10.2 a ver qué tal es. ¿Pero qué? ¿Cómo se ve el stream? ¿Todavía se ve tildado? ¿Cómo lo ven ustedes allá? Es que Temo, nada que te da el reloj. No veo vida por aquí, weón. Está muerta esta jungla. Ya me están explicando cómo
Arroban esos cacaos, si no estoy mal. No, papá, ese comando no existe, weón. Marica, mira ese HD, huevón, o sea. Mira, mira ese HD, mira, mira. Eso es full HD, papá. Full HD. No mames. El Battlefield juega que va a salir, le queda tobillos al Minecraft, huevón. Es que mira ese HD, papá. Mira esas gráficas, huevón. No, no está. Güey, también se puede jugar online, pero ahorita no estoy jugando online. Esta mamada se puede online, güey, pero... Ay, estoy jugando online. No mames, vamos a ver. Necesito madera, huevón. Madera ir por comida, esta madre se va a poner oscuro. No, él no está. ¿Para qué cuenta premium? Una mierda no sirve. Cuenta premium no sirve, papá. Eso no sirve. Eso no sirve por un carajo. No le he visto cosas buenas a la cuenta premium en Minecraft. Pues porque soy un ignorante, weón, yo qué sé. Estés pendientes porque en eso es otra vez estar rifando las cajitas de League of Legends para que farmen bastanticas monedas y puedan comprar los tickets pedidos. Sería Overwatch, pero alguien compró PC nueva que si lo agarra. No, tú no me das ni chima, me tenés decepcionado, papá, Temo, me tenés desilusionado. No, yo te doy esa cuenta premium, yo, es que esa cuenta, yo te doy el Overwatch, yo te lo doy, que yo te lo dono, mamá, goma mentiroso. Bien. Le dicen Temo mentirosín. Temo el mentirosín, lo tengo desanalizado. Muéranse, pendejos, que necesito comida, muéranse. No, 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 eres muy mentiroso, sí, papá, dañaste mis sentimientos. Me diste en el alma, güey, con esas cosas no se juega, güey. No bien sentimental, bien delicado y que le digan cositas bonitas al oído para luego le salgan con unas barrabasadas. Nah, me desilusionaste, mi. Pensé que era chévere, weón. Pensé que era chévere. Ay, mira, aquí hay algo. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Andesita. Ay, eso es nuevo, huevón. Son es que cerdos, güey, puedes creerlo, son es que cerdos, madre. Cerdos full HD. Mache de yo, me. Más HD salgo yo, me, que esta mamá.
Mira este HD, papá. Es más, así que me bajo un paquete de texturas bien decente. Este paquete de texturas está muy basura. Definitivamente esto está más basura, weón. Me necesito un fogón, weón. Este conejo, ¿será que hará comida? Ay, madre, que me quedé sin comida. Una gona, pere, pere, yo caliento comidilla. Pere, pere. Ay, huevón, ya me voy a quedar sin comida, marica. Esa bobada de meros marranos, ahí meros cerdos full HD. Listo, vamos a hacer el puto horno ya. Necesito es comida. A ver, horno. Creo que le quita el de la mitad, sí. Sí. Eso es que carne. ¿Carne de qué? Chuleta cruda. Oye, yo. Ay, marica, se va a anochecer, güey. Necesito buscar lana. Pero espérate, primero yo coloco el horno por aquí. El horno aquí, vamos a hacer unas cuantas carnecillas. Ay, gonorra, es hacer de noche, weón, y yo aquí. Y yo aquí apenas cocinando comida, no manches. Nada, weón, no creo que te guste, marica, no. Realmente no, yo sé que no te va a gustar, no es un juego para ti, weón. No eres de ese tipo de persona que le gusten este tipo de juegos, weón. Pues bájalo, te lo si quieres, igual no pesa mucho, pesa si mucho 400 megas, 500 megas pesa esta mierda. No pesa nada. Creo que me va a tocar hacerme una espada o si no me van a violar. Cerdo, muérete, hijo de la mamá. Joder, qué hijo de puta cerdo tan cansón. Ay, madre, con zombie, weón, no le había visto. No, marica, zombies con esta espada no van a morir jamás en la vida, weón. Yo mejor me retiro. Retirada estratégica, hay muchos monstruos de noche, weón. Retirada estratégica. Hola, ¿qué hace? Explota, pues. Una buena. Flota pues, flota pues, flota pues. No mames, pinche pelotudo. Ay, se vinieron las arañas superpoderosas. ¿Será que estos conejos soltarán algo? Necesito buscar ovejas, weón. Necesito buscar ovejas para hacer camas, marica. No hizo ni una puta oveja.
Entonces, ¿qué temo? ¿Qué contás? ¿Cómo te ha tratado la vida, papilluelo? Contame algo bueno, interesante que hayas hecho en estos días que no tenías internet. No mames, pinche zombie de mierda. Mi reto es no morir ni una sola vez. Ese es mi reto. No, pero la chima tampoco es que ya si muero, ya muero, ya pues, pero la chima, perder todo el mundo, las huevas. Las huevas, las putas huevas. Uy, no, qué. Ey, que amanezca, huevón. Joder, putillo. ¿Qué pedo me recuerdas? Claro, Dimestery, ¿cómo no me voy a acordar de ti? Eres aquel, claro, eres aquel, weón. Bienvenido a la estrella, un placer tenerte para aquí, amigas. Ay, van a violar, huevón. Van a violar, corre, pobre. Corre. Contra una aldea, corre. ¿Qué? ¿Cómo estás, Dimestery? Eres de México. Claro que eres de México. ¿Cómo has estado, papá? Bienvenido. Placer tenerte por aquí de nuevo. Yo sí te recuerdo, eres Dimestery, weón, el tipo de México. Claro, el tipo de México, weón. ¿Cómo se me va a olvidar el tipo de México, weón? Claro, eres el tipo de México, marica. Claro, ese mismo, weón. No, nada, estoy probando esta versión 1.10.2 a ver qué hay nuevas cosas. Nunca había jugado la versión 1.10, pues. No soy racista con los juegos. Puede ser un juego muy de niño rata, pero a mí me gusta realmente. Me gusta este jueguito. Me entretiene muchas veces. Vamos a poner el horno por aquí. A ver, ¿qué a calentar yo? Chuletas. ¿Y qué? ¿Qué contás vos de nuevo? ¿Cómo has estado? Peje lagarto, nada, no he encontrado un peje lagarto, huevón. Tengo que encontrar un peje lagarto. Ah, no he tenido esa dicha de conseguirme un peje lagarto, huevón. Pero vamos a ver si encontramos un peje lagarto. Mira, aquí me encontré unos libritos. Esta chimbada, ¿esto qué es? Comida. Roberto, el de culo abierto. No, yo no sé, weón. A esta le robaron la puerta. A ver, yo miro. ¡Ay, bebé! ¡Ese bebé! ¿Ese quién es? Velo como corre, velo, velo, velo. Ah, es que venían zombies. Velo como le corren los zombies, ve. Velo, velo. Ay, un arco, no. Corre, corre. Pues yo necesito trigo, huevón. Ay, corre, corre. No mames. No, 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 va a explotar, no va a explotar. ¿Sé qué cuenta, calidad? He perdido. What the fuck? Sí, yo escuché esa canción, huevón. Yo no sé, huevón, pero en este mundo hay unos niños
Pa' todo, marica, qué pesar, weón. Mira, por fin encontré las ovejillas. Necesito 4 lanas. No, mira, este hijo de puta tirando flechas. Me pega re duro. No, no, me va a matar, me va a matar, me va a matar, me va a matar, me va a matar. No mames. No mames, casi me mata, weón. Uy. Ya volví, papé. Pasó, papé. Marica, ¿qué? Dimaster, ya que vos estás por aquí, creo que no se ha enterado y no estuviste en mi stream del jueves. Te cuento, estaré empezando a jugar Clan Wars en un juego shooter que llevo jugando mucho tiempo atrás, 7 años más o menos, que se llama Combars. Estuve jugando con mi clan, que otra vez lo reabrimos como tal. Ese clan está en el puesto número 2 a nivel mundial. Y en Latinoamérica es el primer clan latinoamericano, o sea, de puestos como tal, de ranking. Hablamos de ranking. Por si de pronto en el último stream sí jugué un rato Clan Wars. Estuvo divertido, para que más o menos veas cómo es el juego. Es un juego shooter rápido, muy bacano, bien entretenido. Te recomiendo, yo lo recomiendo 100%. Y por cierto, Master, ¿y cómo es el stream? ¿Lo ves tildado, entrecortado, está fluidito? ¿Cómo lo ves? Espérate que me acabaron de escribir por aquí, espera, a ver, yo miro. ¡Claro que sí! Aquí lo tengo, Age of Empires. No solo Age of Empires, tengo Age of Empires 1, 2 y 3, creo que también está el 3. Tengo también el Age of Mythology, tengo Civilization 5. El verga larga. Ah, por ahí también está. ¿Cómo es que llama esta vieja? ¿Cómo es que llama? Sí, es el croma, tengo que organizarlo. Necesito mejor iluminación, pero igual estoy ya empezando a usar el croma. A ver, con las monedas puedes adquirir rangos en el stream. Por ejemplo, puedes empezar con aldeano, que es gratuito. Entonces, tienes que ir escalando, o sea, no puedes saltearte rangos. Aquí en el panel ves la lista de rangos como tal, y puedes ir escalando
Y tú, cuando tienes un rango, puedes decir, vengo por la diaria. Numeral, vengo por la diaria. Te daré el bonus de respectivo a cada rango. Aquí en el panel, en los iconos aparece el Nakamas, rangos Nakamas. Ahí aparece la lista de los rangos de todos los que han adquirido rangos. Y a la derecha aparece lo que es los rangos para que sepan cómo va de orden. Todo eso se compra en reloj. Reloj.com/Boygarden. Y aparte de eso, también sirve para comprar los tickets para los concursos que voy a estar haciendo, participaciones, rifas o sorteos de. Voy a estar sorteando videojuegos de Steam, rifas de cajitas de League of Legends, etcétera, etcétera. Así que para eso sirven las monedas como tal. Ya también, si desean a veces compartir, estar en las charlas conmigo en stream, también se usa para eso o para que los agregue en uno que otro juego. Aunque ahorita no estoy exigiendo mucho eso, pero es porque algunos juegos que he empezado tengo mucho espacio para agregar a todos los bigware que desee. Pero en League of Legends sí pido respectivas monedas para la gente que quiera agregarme por League of Legends, ya que tengo la lista muy congestionada. También puedes comprar prostitutas, licor, mota, lo que quieras, bueno, ese dinero es tuyo. Series de televisión, no veo televisión, pero me las veo por internet. The Walking Dead, Game of Thrones, Fear the Walking Dead, Breaking Bad, Flash, The Arrow, The History, American The History Horror. Ah, no, American Horror History. Me recuerdo mucho las de. Las de Spirit de Cretos X, me encantaban esa serie de chiquito, me fascinaba. Me encantaba ver Spirit de Cretos X y tantas que tengo por ahí, también veo mucho anime. Por ahí hay una serie que es muy buena que llamas de robots. No, no le acabo, voy como en la cuarta temporada, tercera, cuarta, en que él está trabajando para el negrito que maneja la metanfetamina así por los. O sea, él se alió con el man que le mostró para hacer la metanfetamina, pues, o sea, le mandó una bodega con todos los cosos. Y el man es ese que trabaja en esas cosas de comida rápida, si no estoy mal. Claro que he visto hentai, pero pues no es que me llame mucho la atención, pero hay mucho anime ahorita que sí muestra mucho hentai, pero me llama más la historia. Lo interesante del hentai es la historia. Vamos a ver si logro organizar el macros. A ver, para que no se vea así como se está viendo. Voy a intentarlo mejorar un poquito. Creo que ahí se quitó un poquito, ya no se ve tanto, ¿cierto que no? Sí, ya no se ve casi. ¿Qué iba a hacer yo? Tan, 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 iba a hacer esto, lo otro. ¡Ja, ja! ¡Fu! ¡Ah, Fu! Siempre llega en los momentos. La historia, ¿qué pasa? Pues hay que. Uno nos llama mucho la atención el trama. No, me gustó bastante, pero yo ya que vi, me spoileé un poco con el cómics. Supuestamente muere Glenn, pero en la serie no creo que muera Glenn. Creo que va a morir el tipo gay. Ese tipo, el que se le murió el novio. El que estaba por allá con toda esa gente en esa ciudadela como tal. Para mí que ese tipo es el que se va a morir. Uf, la chimba si no. No, excelente, a mí siempre me ha encantado The Walking Dead, es una de mis series favoritas. O sea, lo que es The Walking Dead y Game of Thrones, me fascinan las series, están entre mis dos favoritas. Son espectaculares esas series. Muchachos, creo que el stream está tildado. ¿Qué le pasa al stream? Está tildado. ¿Notaron eso? Se está como que tildando el stream. ¿Será que sale una configuración aquí de mi PC o qué?
A ver, yo miro. A ver, yo miro, muchachos. Muchachos, no quiero spoiler. No quiero spoiler. Sabremos de otras cosas. Por ejemplo, quiero que le den mucho cariño, mucho amor a mis publicaciones de Twitter y Facebook. Quiero que las compartan, que me ayuden a mejorar el stream para que crezca. ¡Ay, marica! La temperatura de mi tarjeta de video está súper, hiper, mega caliente, weón. La tengo en 70 grados. Marica, todo es malo en esta vida. Que el sexo es malo, que besar es malo, que hacer ejercicio es malo, que saltar es malo, que tomar mucha agua es malo, que tomar mucha cerveza es malo, que tomar guaro es malo, que jugar mucho tiempo videojuegos es malo, que estar viendo televisión es malo, que tirar paja es malo, que sentarse mucho tiempo es malo, que... No, marica, esta vida todo es malo, weón, volvete serio. ¡Ash! ¿Quién es Ash, weón? Yo no sé quién es ese tipo. Yo solamente conozco a Red en Pokémon. El hombre que en 4 capítulos hizo lo que ese ta Ash, que no conozco, no ha hecho en más de 500 capítulos. No, muchachos, vaya que no es mentira, no es buena, vea. Ayer les voy a mostrar ahorita mi capturador. Pero verás para que pillen, pero verás. Pille para que pillen y verás que no es mierda, vea. Pera. Hola Andrés B, bienvenido, un placer tenerte por aquí, amigazo. Ey, está tildado el stream, no, hombre, no sé qué pasa. ¿Saben qué? Ese stream, esta mierda... Esta mierda está cagada. Es que Andrés B, ¿cómo estás? Bienvenido al stream, pa. Ah, Dragon Ball, súper espectacular. Ya está empezando lo bueno. Está empezando lo bueno con la pelea con Black. Está excelente. Ahora Juan Piz, no mames. Juan Piz ya está empezando lo bueno. Claro que sí. Yo no me pierdo Dragon Ball Super por nada del mundo. Vean, muchachos, que no es mentira, salí mejor les... Ahí les dejo el link para que pillen y verás. Andrés B, excelente como siempre, un placer tenerlos por aquí. Pero ¿saben qué? Creo que el... En Minecraft lo jugaré más tarde, parece que tiene problemas, muchachos. ¿Saben qué, muchachos? Vamos a jugar con Bars, weón. Vamos a jugar con Bars.
Sí, muchachos, vamos a jugar con Bar mejor. Es que no sé, tengo un problemilla aquí. Creo que hay un problema con el Minecraft. Está consumiendo muchos recursos. Así que vamos a jugar un rato con Bars. ¿Qué tan rápido ganaste? ¿Gané qué, huevón? Voy a jugar más bien combat, huevón. Quiero practicar en el combat. Deme en un momento, organizo la cámara aquí. Deme 5 segundos, esperen, reinicio el stream.